trasladarse fácilmente hacia los lugares de trabajo ha generado que los guatemaltecos busquen desplazarse de forma inmediata, y por ello durante los últimos meses aumentó el parque vehicular, principalmente la compra de motocicletas, según lo dio a conocer el intendente de tránsito Amílcar Montejo. En el tema de la movilidad hay cambios significativos. Durante el año 2020 hubo restricciones bastante severas en cuanto a la movilidad por el tema de la pandemia. A la restricción del transporte colectivo se pudo observar un incremento en la cantidad de personas que viajaban en motocicleta. Haciendo una revisión y un monitoreo, muchas personas decidieron sacar su motocicleta por abonos, obtener un automóvil, o en su momento pues han tomado otras medidas para poder trasladarse de manera colectiva. En ese sentido, sí le podría asegurar que hay un aumento en la cantidad de motocicletas, bicicletas y peatones circulando en la ciudad capital. Muchos decidieron caminar, otros por medio de pagos han obtenido su vehículo, y en ese sentido ha cambiado la forma de movilidad dentro de la ciudad. Además, agregó que los accidentes aumentaron a 40 colisiones diarias y el 15% de ellas involucra a los motoristas. Durante los meses de julio y agosto se estaban dando aproximadamente unas 30 colisiones diarias. Hoy estamos hablando de 35, incluso 40 colisiones diarias, que el 15% de esas colisiones involucra a las motocicletas. En un dato comparativo le podría asegurar que siguen habiendo más colisiones de automóviles que de motocicletas en la ciudad. Lo que sucede con el tema de las motos es que por no tener esa estructura protectiva, los accidentes o los percances vehiculares son más impactantes. Autoridades tributarias y de tránsito han dado a conocer que de enero a septiembre de este año, durante cada hora, se incorporan a las calles 40 vehículos, entre particulares, comerciales y principalmente motocicletas. En 9 meses, el registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, reporta 262.416 nuevos vehículos, lo que eleva la cifra y hace que la cantidad de unidades vehiculares en Guatemala sea de 4.359.216, mientras que durante todo el 2020 fueron 4.096.800. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.